Se van a colocar lo más cerca de Noel por acá. ¿Qué más le falta? ¿Ese para qué es? Ese es para detectar monóxido de carbono. En caso de una voladura, o partículas, empiezan a crear una alarma a partir de la transmisión. Y este es un detector de voltaje. Nosotros conocemos como un pelito, ¿Listo? Déjame también. Listo, ahora tú. Se acerca, se colombia. Ay, hijo de su madre. Es la primera vez que me hacen esto. Era virgen. Hijo de su madre. Una persona, yo estoy en servicio y en ese servicio empiezo con síntomas. Tienes que venir a si te fijas la difusión, si tienes síntomas acudes, o sea, mientras más temprano puedas explicar algo es más fácil. Y aparte tratar al paciente también para que se comunique. No más esto. Mira, somos nomás la nariz. Cinco médicos, dos enfermeros. Así. Y en cada turno allí para meter el guardia. Hijo de su madre. ¿Tienes su nombre, por favor? ¿Tienes? Sí, ya. Igual que. Sí, pero ha sido variando. Perdón, ¿nos pudiera repetir para el video? ¿Vamos bajando hacia dónde? Aquí vamos en la rampa de San Alberto. Vamos a lo que es donde está, en este caso, lo grueso de lo del mineral, o sea, las vetas. Más o menos a qué altura, bueno, pero profundidad más bien. Hablamos en el 390 más o menos. 390, que vamos ¿qué a significa? Llegar a 390 metros. 390 metros. De profundidad. Los trabajadores que bajan hacia lo que es esta veta, la extracción de la plata, ¿es aquí? Sí, esta vendría siendo la rampa que le decidimos de servicio. Ajá, ¿este recorrido lo realizan los trabajadores a diario? A diario bajan por aquí alrededor de, serán unas 12 vehículos, entre esos se llevan tres camioncitos, ¿son, señor? Más o menos, ¿va? Son tres camiones de 40 y tantas gentes. Ajá. Nomás que ahorita se ha ampliado más por lo mismo de la pandemia. Han entrado más camioncitos para ¿qué, que para ¿qué horarios camino? Son los que se manejan en cuanto para bajar y para subir? Para en el turno de día es de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Lógico que ahorita les comentaba, tenemos horas de pegada, que salir un poquito más temprano, ya la gente lo sabe. Y luego de las 3 de la tarde a 3 y media, de 3 y media, de 3 a 11 de la noche es el siguiente turno. ¿Sí? Ya a las 11 empieza a salir la gente. De vuelta, ¿a dónde vamos?
vamos a San vamos en la rampa San Alberto, vamos a la, al lugar 390. ¿La mina? De San Alberto. ¿Cómo se llama la mina? Aquí se llama Rampa San Alberto. ¿Pero la mina cómo se llama? Minera Fresnillo. Minera Fresnillo, minera una de Fresnillo más importantes PLC. Del país. ¿Productora de plata? ¿Nada más es plata la que se extrae? Plata y tenemos zinc y sus derivados. Oro, como les comentaba, es poco, pero también hay oro. ¿El túnel qué altura aproximada tiene? La altura, aquí hablamos de 5 por 5 más o menos el diámetro. El equipamiento que tiene el túnel, vemos mangueras muy anchas. Tenemos en su grosor la manguera que llevamos ahí sobre el lado derecho, es una tubería que lleva agua, ¿sí? Agua. La respiración que tiene la mina, a diferencia de la que está en Peñasquito, los respiraderos, aquí, ¿cómo es la respiración, el respiradero para el acceso al oxígeno, al viento, al aire? No, aquí, como es una mina subterránea, era lo que les comentaba, aquí se dan robin. Conforme va creciendo la mina, se van dando robin. Para que un robin de una dimensión de, hablamos de 6 pies a 18 pies, se dan los robin, y esos nos sirven para bajar viento limpio, aire limpio. Y hay otros robines que nos sirven para sacar el humo contaminado, pues el aire ya contaminado. ¿De cuántos kilómetros es la rampa esta? La rampa más o menos... Este túnel, túnel para llegar al 390, sí serían alrededor de... ¿Cuánto le calcula, señor, en camino, de aquí al 390? 390, aquí lo tenemos 4 kilómetros. 4 kilómetros, sí. Para bajar a una profundidad de... Y si fuéramos hasta el 390, entonces si lo doblamos alrededor... Como dice, 3 kilómetros. 390. 390 son 4 kilómetros, más o menos. ¿Sí? Vemos que al pasar por este túnel a donde nos dirigimos, pero vimos diferentes túneles que ya pasamos. ¿Esos túneles hacia dónde dirigen y quiénes tienen acceso a esos túneles? Bueno, a esos túneles, como les decía, esos ya fueron minados. Algunos son como refugios, que se utilizaron como refugios cuando la rampa se utilizó para sacar el mineral. Pero hay otros que sirvieron para darle y sacarle la extracción del mineral. Que es donde les digo, si ustedes se fijan, ya todos esos cruceros están retacados de tepetate. Esos ya cumplieron su ciclo. Pero sí, aquí, de acuerdo a la ley del trabajo, nos dice que no debe de quedar ningún hueco. Se vuelven a retacar. Lugar hacia donde nos dirigimos es un lugar a donde hay acceso para los visitantes, solo se está trabajando o hay mayor profundidad además de a donde vamos. De ahorita de donde vamos, que hablábamos del 320, si ahorita voy a checar y si vamos al 320 que estamos comentando, ahí llegamos a una parte, pero hay acceso, como les digo, hasta el 740 ya más hacia abajo. Sí. Échele aire. Su nombre, por favor. Mi nombre es David Navarro, Navarro David Rodríguez. Navarro. ¿Y su área en donde labora? Pues mina. Le agradecemos mucho el orientarnos, ayudarnos a explicarle a través de nuestras plataformas, señor Santa Cruz, el día de hoy el recorrido. Gracias, qué amable. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Su servidor, Eduardo Bisuet Hernández, en compañía del asesor ingeniero Miguel Trejo. Este es parte de nuestro proceso de extracción de mineral del área Candelaria. Aquí principalmente es el área de Martillo. Aquí llegan los camiones, ingresan por la parte de aquí por donde entramos,
se posicionen de reversa y vacían. Este martillo es hidráulico, tiene una cuadrícula más o menos de 12 por 12 pulgadas. Es el primer proceso de trituración que lleva la roca cuando la extraemos de las barrenaciones largas, y cortes y rellenos, ¿verdad? Aquí principalmente cae la carga y empieza el proceso número uno, que es la trituración con el martillo. Estos principalmente están operados por trabajadoras y igual trabajadores. Esta área, este proceso inició de la banda vertical en el 2017. Tiene poco que arrancó el proceso de la banda vertical. Esta banda vertical es ahorita la primera en Latinoamérica. Somos el número uno que trae este proceso. Fue una innovación y un proyecto que trajo el ingeniero Fidel Morín de otra unidad. Y aquí están nuestros compañeros. Adelante, Delia. Adelia. ¿A qué profundidad nos encontramos? Ahorita estamos en la profundidad del nivel del mar, 390 metros aproximadamente. ¿Qué calor se logra sentir aquí, por ejemplo, ahorita? ¿Qué temperatura tenemos? ¿Perdón? ¿Qué temperatura tenemos ahorita? Más o menos tenemos ahorita, anda rodando entre unos, yo creo, 28, 29. Decía que está apagado ahorita para que podamos platicar lo que es el acceso del aire. Así es, ahorita aquí ellos, ¿está al fondo? Dentro del proceso saben, tienen el ventilador aquí al momento de ingresar al área. Ellos ahorita lo prenden, lo apagan, dependiendo cuando ya empieza el movimiento de del material, ¿verdad? De igual manera, cualquier daño o falla que se tenga, nos lo hacen saber, o ellos mismos lo reportan a personal de mantenimiento. Entonces sí, ahorita está prácticamente apagado para que podamos entablar mejor la conversación. Más alto, si es tan amable. Un poquito más fuerte, pues, para escucharlo todo. Trabajar aquí en el interior mina, pues se siente un orgullo, ¿no? Pertenecer más que nada al sindicato, sección 62, formar parte de esta familia, y pues, para mí es un orgullo, se siente como un sentimiento, estar aquí ser minero, sentir la adrenalina más que nada, arriesgarse los peligros que hay y todo. Ya tenemos muchos acá adentro, somos muchos. Sí, ¿qué ha sido para ti incursionar en la minería? Me siento una orgullosa de estar aquí, porque no querían antes mujeres que según que iba, pues que una, adelante, había una mala experiencia que se iba a pasar a algo, no, pues me siento muy orgullosa por darnos oportunidad don Carlos Pavón. Me siento, ¿tú qué haces aquí en específico? ¿A qué te dedicas acá adentro? Yo, por ejemplo, ando en diferentes lugares. Ando en quebrador, ando en el martillo. Oiga, usted, generalmente la mina es para hombres. La mina es para hombres anteriormente. Sí. Pero ahorita ya tiene tiempo que nos contrataron, somos las primeras mujeres y me siento orgullosa por darnos la oportunidad. ¿Alrededor de cuántas compañeras son con las que convive? Ahorita andamos en diferentes turnos, andamos como unas 5 o 6, y compañeros también, como unos 4 compañeros más. Oye, ¿en tu casa qué te dijeron cuando lograste ingresar a la mina? ¡Adelante, Manuel Cruz! ¡Adelante, Cruz! ¿Eres que eres mamá? ¿Qué es cuál es tu casa? ¿Qué puedes platicar sin mi experiencia? No, porque mamá. Gracias.
continuamos en este recorrido para viajando por los municipios. Los periodistas que fueron convocados, invitados a hacer este recorrido a la mina Fresnillo, que anteriormente se conocía como minera Peñasquito de Fresnillo, ahora mina Fresnillo. Esta es minera Fresnillo PLC. PLC. Ok, bueno, vamos a ver cómo es que se extrae el metal, la tierra como tal, ¿verdad? Sí. Y lleva un proceso para que sea, pues al final la extracción de plata. Estás viajando por los municipios el día de hoy. El ingeniero. El ingeniero Bisuet nos va a dar la explicación a donde nos encontramos, bueno, en estos momentos. Estamos en la segunda fase de lo que es la trituración de la roca. Aquí Andrés y Antonio son parte de este proceso. Aquí a sus espaldas de ellos está lo que es la quebradora. Quebradora 390, seguimos en el mismo nivel. Parte de la roca que cae allá arriba con los compañeros de Elia que vimos, y Eric. Baja por esa oruga, la recorren y empieza lo que es la quebradora, la cual ya lo reduce a 6 pulgadas el tamaño de la roca. La roca debe ir más menos, bueno, menor, de 6 a menor granulometría, que son 6 pulgadas, para que pueda ascender por lo que es la banda vertical. Aquí Andrés y Antonio pues, les pueden comentar más del proceso. La conexión que dice aquí es que el camión descarga en la parte de la urna, la cual es controlada por una pantalla que está allá dentro de la cabina. Arrancamos la urna y empieza a caminar con la banda. Después, toda esa tierra que carga los camiones cae a esta muela y la tritura. Para mejorar las dimensiones que el ingeniero comenta. Y aquí cae una bolsa. Esa bolsa va directo a 400 bandas, que es donde empieza la banda de la línea vertical para superficie. Cae todo el mineral para dar fin aquí a esta muela, la cual tiene una presión muy grande. Lo que hace es triturar la piedra del cuartón y acaba con esta parte. Pásame por allá, por favor, para que puedan ver la bolsa desde arriba. Con razón están tan delgados. Aquí sube uno mucho. Sí. Se queda todo el mineral, ya con las dimensiones que se necesitan. Directo al 400 bandas. Y allá abajo lo recibe otra tolva con cadenas para llevar a cabo el proceso de traslado. Pero más o menos simplificándonos un poquito, ¿es como un polvo, ya queda como hecho polvo? No, queda las dimensiones que comentó el ingeniero. Ajá. ¿Puedes asomar un poquito? Hay veces que la carga llega más finita que otra. Ajá. Hay unos camiones traen cortones. Sí. Y a veces simplemente traen puro finito. Entonces, la carga que se ve ahí oscura es puro finito que llega. Puro finito. Ahí está. Ah, ok. Es lo finito que llega. Ahí ya es cuando está triturada. Ajá. Aquí ya está triturada. Acá pasa la... Cae de acá, ajá, de la muela, directamente estas bolsas. Hay una de este lado y otra de este lado. Nomás que de este lado no se observa. Y aquí sí podemos observar. Esa es la base de control. Este ya estamos identificados.
voy a preguntarles, no sé si nos quieren que lo prenda, para que veamos una transmisión, no es mineral, pero bueno. Prácticamente es la quebradora, que es la muela. Este es el alimentador drive, el que la derecha lo ruga. Este es el alimentador de la placa, el que da la vuelta. ¿Qué hacemos? Prendemos lo que es primero, la quebradora. ¿Ven? Arranque. Nos ponemos una alarma de que ya está empezando a trabajar la muela, ¿no? Primero se tiene que prender. Ahorita se va para allá, ahorita vamos para allá, para que vaya funcionando, no lo voy a apagar, para que vean cómo hace el proceso, pero ya sin mineral, ya con mineral, pues para que me den una idea. En segundo lugar, pero adelante. Otra alarma, ya me habilitó lo que es la oruga. ¿Sí? Ya, ahorita va a empezar a dar vuelta a la oruga, vamos aquí, en adelante. ¿Ya la vieron? Ya está dando vuelta. Cuando el camión, ahorita les voy a explicar porque ahí no van a entender por el ruido. Cuando el camión va a hacer parrilla, cae directamente a una torba y la torba es oruga. ¿Qué es oruga? Ahí está dando vuelta. Va a entrar, obviamente, mineral a la muela. Igual de aquel lado, como se ve, la pala está rellenando ya todo esto que minamos. Este es el proceso que ¿Nivel tenemos. ¿Qué? Nivel 720. Ajá. Se dan los barrenos al nivel 740. Ya aproximadamente de 15, 20, 30 barrenos y ya nos disparamos todos. Y ya cae el mineral en la parte de abajo y ya entra otro proceso que se le llama carreo. El sacado del mineral con el escupcam. Ahorita el proceso que nosotros hacemos es, como lo ven, el equipo barrena en automático, ya solo lo programan, lo barrena solo, y ya nomás lo están checando ellos alguna falla, pero el equipo igual ahorita nos vamos a fin de turno y se queda trabajando solo, ya nomás llega el otro turno y ya saca y vuelve a seguir con el proceso. ¿Esta máquina o cómo se llama? Es Simba. T7 es lo más nuevo, ahorita el grupo Fresnillo, tenemos dos equipos nuevos, ya de última tecnología. Entonces, como les comento, ahorita la dirección, don Carlos, hicimos un proyecto para trabajar los equipos solos. Ahorita ya pues casi va a ser fin de turno,
y el equipo se queda trabajando solo, lo programan ellos y se queda barrenando solo. ¿Me repites cuál es la función de esta máquina? Es de, o sea, barrenos de, da barrenos descendentes y ascendentes, un aproximado de 20 metros, barrena 20 metros hacia abajo. Es la perforación hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y sí, esa sirve para? Para explotar todo el mineral. Okay. Barrenación en beta. ¿Cuántas toneladas hablamos? Ahorita traemos el aproximado de 130 toneladas por barreno. Eso es un barreno. Los poliductos que ven ustedes es un barreno. Entonces, ahorita se encargó Don Carlos un proyecto muy bueno. Empezamos desde mayo. Es un equipo de alto desempeño en estos equipos. Entonces, disparamos alrededor de 15, 20 barrenos. Y sacamos un aproximado de 3.000, 4.000 toneladas por disparo. ¿Hablamos de turno? ¿Por turno? ¿Se colocan ahí? Sí, ahí, o sea, todo, con todo lo que cargamos también de última tecnología, se le llama voladuras, o sea, electrónicas, todo es por computadora. Cargamos de cada barreno con explosivo y se programa una computadora y es electrónico y hacemos las voladuras electrónicas. ¿Cada perforación es el barreno? Sí. ¿Cuántas toneladas por turno? Por turno, es el momento, a veces varía 10, 15 barrenos, pero en cada disparo generamos ya de 2.000 a 3.000 toneladas por turno. Ahorita el Simba está nomás barrenando, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos, ya lo programamos para hacer las voladuras masivas. Que son aproximadamente 410 metros en vertical. Es la unidad minera que tiene este sistema de extracción en Latinoamérica, la única, perdón, la número uno. Tiene unos canquilones
unos canquilones, son unos cajoncitos. Aproximadamente trae entre 2 kilos, 1 kilo y medio de canquilón. Es poquita carga, ¿verdad? Un poquito mineral. Pero aproximadamente son 1200 canquilones. Lo que tiene toda la banda, que son los 410 metros. Esto sube 410 metros de vertical hasta superficie. Como son escaloncitos, basean a otra banda, es horizontal parecida a esta, toda esta que está aquí. Y esta posteriormente ya lleva ahí arriba en la zona donde están las famosas tolvas, un depósito de mineral. Allá arriba ya está otra operadora, en este caso ahorita está Vanessa. Ella se encarga de cuando llegan las góndolas, los trailers, las llena, igual todo es automatizado por medio de control. Llena las góndolas y se van directo a planta para lo que es el procedimiento para ya convertirlo en concentrado, ¿verdad? Entonces, por eso es famoso esta banda vertical, por los 410 metros, 1200 canquilones, y desde aquí, desde el nivel, este ya está, es el nivel 400 a nivel del mar. ¿Alguna pregunta? De profundidad 400 metros de nivel del mar. ¿Son 4 kilómetros? No. No, en kilómetros. En kilómetros, puntos 4 kilómetros. Ajá. La conclusión, ¿no? La conclusión de una de las minas más antiguas del estado de Zacatecas. 1554 se funda Fresnillo. Y la mina Peñoles. 1887, ¡wow! 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 Yo que les comento, ¿sabes? Terminamos, llegamos, salimos de la mina. Tenemos visitas.